Thank you.
nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Il Signore esté con ustedes. Buenas tardes a todos. Hermanos, celebramos nuestra Eucaristía. Hoy en este día, la fiesta solemne de San Ildefonso, obispo, en el cual hoy nos congregamos para implorar a Dios, a través de nuestras oraciones, nuestras súplicas, acciones de gracias, manifestarle a Dios todo el amor que tenemos y en el cual nosotros buscamos siempre su protección y ayuda. Implorando también la bendición para esta comunidad que lo tiene como custodio del pueblo, para que Él siga intercediendo por todas las familias, por todos aquellos que están en otros lugares laborando o estudiando, por todos aquellos que por la voluntad de Dios invocan la misericordia. Vamos a pedir al Señor celebrar dignamente nuestra Eucaristía. Nos reconciliamos con Dios para que nuestra oración sea grata a los oídos de Dios. Y pidamos perdón de nuestros pecados diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor y Dios nuestro, tú que concediste a tu obispo San Ildefonso ser agregado al número de los santos pastores, por su ardiente caridad y su fe insigne, concédenos por su intercesión perseverar en el amor y en la fe, para poder así participar del premio de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Los que puedan sentar, se pueden hacer. Como gozar a cosechar, como salieron a repartirse el botín, porque tú te levantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de María. Palabra de Dios. Yeah.
Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Siempre en un aspecto social, en un acontecimiento social. Aplauso para el festejado, ¿verdad? Y hoy es un aplauso para el santo patrón. Gracias, ¿verdad? En nombre de Dios y en nombre de la Iglesia. Columnas de la Iglesia, piedras vivas. Apóstoles de Dios, gritos del Verbo. Obispo. Por eso hoy en este himno que acabo de proclamar, columnas de la Iglesia, piedras vivas. Así dijo el Señor a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Apóstoles de Dios, grito del Verbo, palabras de Jesús, anunciada por los obispos. Benditos ustedes en sus pies, porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. Esta es la fiesta que celebramos hoy a un santo obispo, del cual la Iglesia, en el trabajo evangelizador y pastoral de los obispos, es el custodio de las almas, es el pregonero de la puerta del cielo, es decir, de la Virgen María. Los apóstoles son las piedras vivas que hoy, edificadas por los obispos, que son sus representantes, hoy en la tierra, el trabajo de los obispos es el ser inspectores, el ser perseguidos por causa de la justicia, porque serán hijos de Dios. Benditos ustedes cuando los injurien por mi causa, porque de ustedes es el reino de los cielos. Benditos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Este es el sermón de la montaña, las bienaventuranzas de Jesús que vienen al hombre para ser presente en los mismos hombres y entre los hermanos, el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús los instruye, y una vez que han decidido dejarlo todo, van en el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesús, una vez que llama a los apóstoles y los invita a ser pescadores de hombres, síganme, es la llamada de Dios. Y esa es la vocación. La vocación de la Iglesia es el llamado de Dios. En ese llamado, una vez educados y enseñados los apóstoles a proclamar el Evangelio, los invita Jesús y les dice: ahora enseñen y proclamen la buena nueva del reino de Dios. ¿Cuál es la función
ministerial del obispo. Y la función ministerial del obispo es hacer partícipe al presbítero y al diácono del orden sagrado. Ellos son los administradores de los misterios de Cristo. Y por lo tanto, a nosotros nos hacen partícipes de la gloria de Dios. En otra palabra, ¿qué son esas cosas? Hoy la iglesia se ha olvidado. La mitra significa el poder celestial, el poder temporal y el poder terrenal. Dios le da a San Pedro. Es un bastón, pero en el señor obispo se le llama báculo. Es el signo del buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Por eso ellos son fieles administradores de los misterios de Cristo. El palio significa la comunión con la iglesia universal, la iglesia local, por ejemplo, a la cual pertenecemos nosotros, a la diócesis de Oaxaca, con nuestro señor arzobispo don José Luis, en comunión con la iglesia universal, que es la iglesia de Roma, en la cual el Papa es la cabeza. Eso significa. Significa la comunión. Y cuando hay ruptura de comunión, es que hay ruptura en la iglesia, en la ley, en las normas y en los estatutos. Pero les pide a los apóstoles, hermanos, hagan presente a través de la conversión el reino de los cielos. Los invita estos tres signos: la mitra, el báculo y el palio sacerdotal, y el Cristo, que es el signo del amor de Dios en el obispo, ese es la cabeza de la iglesia diocesana. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Pidamos a Dios, hermanos, hoy con tan gran patrón que tenemos y a veces tan desconocido para nosotros, nada más nos referimos, es fiesta del santo patrón, San Ildefonso Obispo. ¿Y quién es? ¿Qué cosa es ser obispo? ¿Es un santo? No. Todo el ministerio en el cual hoy la oración nos dice, un fiel administrador de los misterios de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De pie. Los que puedan.
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que yo, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De nuestra fe. Con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde.
alimentados con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te pedimos, Dios y Padre nuestro, que el memorial que hemos celebrado con piedad nos obtenga plenamente tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, agradecemos su presencia de todos ustedes como iglesia que peregrina en la tierra y nos reunimos para celebrar dignamente estos sagrados misterios a todos aquellos que han colaborado con sus flores, sus velas, sus donativos. Gracias a la autoridad pasada que construyó la sacristía que está aquí, ¿verdad? Y gracias a la autoridad presente, que está aquí también el señor síndico con nosotros, gracias. Gracias también a todos ustedes que participan, que vienen de fuera, de, pues son originarios de esta comunidad. Un árbol que tiene bien sus raíces, es un árbol que da buenos frutos. Agradecer a Dios. No estuvimos todos en la mañana para cantar las mañanitas, ¿verdad? Unos paso. Santo thank you.
Thank you.
Vamos a ver.